Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, una noche más, un día más para hablaros de un montón de cosas de estas que hacen pum, pan y hacen mucha pupa. Y hoy cambiamos de tercio absolutamente, no, esto tiene nada que ver. A ver la cámara, que no sé de qué me... Ahora, ponte bien, muy bien, ahora te escucho. ¿Qué os diré? Para empezar... Cañones en el cielo, 18 aviones de guerra armados hasta los dientes. Un poco lo que os decía antes, me gustaría que alguno no lo conocierais, porque eso querría decir pues que hago bien mi trabajo, pero como no se sabe nunca, voy a bajar el Thrustmaster, que ahora no me hace falta aquí para nada. Yo ya sabéis que soy un amante del IL-2 Sturmovik, que no lo vuelo demasiado porque no dispongo de demasiado rato para poderme dedicar. Pero, como os decía, soy un amante del mundo de la aviación y, sobre todo, lo que os acabo de preguntar. A ver si de estos 18 hay alguno que os sorprenda y si hay alguno que sea vuestro favorito. Espero que me lo pongáis en los comentarios, que siempre es bueno ir conociendo a la gente, sus gustos y qué es lo que le gusta, qué no es lo que no, y por dónde van los tiros. Y sobre todo, vuelvo a repetir, a ver si hay algún modelo de los que hoy os voy a presentar, que seguro que habrán un par o tres que no conoceréis de nada, ni su uso, ni nada en absoluto, y que estoy seguro que os va a encantar. Helicóptero, a ver, ¿qué hablamos de un helicóptero? Aquí no hay helicópteros, solo son aviones con alas. Fijaros, un poco lo que os quería comentar. Dejaremos un poco la música. La guerra aérea se encontraba en la infancia, en la Primera Guerra Mundial, y constantemente fue innovando. Obviamente, no tan rápido como en la Segunda Guerra Mundial, que por eso pues también la mayoría de la gente pues está más puesta, porque hubo muchísimos cambios, pasaron muchísimas cosas. Pero hay poca gente que sepa que en la Primera Guerra Mundial ya se montó en un avión un cañón de 37 milímetros. Vuelvo a repetir, me pregunto si vuestro favorito estará hoy dentro de esta lista. Me lo hacéis saber en comentarios, me lo hacéis saber ahora en directo, lo que vosotros querráis. Pero la verdad es que en 1915 los mecánicos del cuerpo... Lo voy a poner así un poquito para que lo veáis. Si lo queréis más grande, me lo decís en los comentarios y ya está. Ah, hablabas de la portada. Vale, pero ¿qué helicóptero? ¿Qué helicóptero hay en la portada? A ver, cuéntame. Fijaros, este de aquí es el Boeing 3. Un avión francés. Ya sabéis que bueno, eran así un poco desvendijados. Biplano, monomotor, para atacar objetivos tanto en el aire como en el suelo. Los primeros resultados del uso de este Boeing fueron más bien desalentadores, pero la verdad es que, bueno, tuvo su papel. Lo que pasa que, claro, era un cañón muy grande y hacía perder demasiados kilómetros de velocidad al bicharraco cada vez que disparaba. Aquí tenéis también una interpretación más o menos de un juego de cómo se vería el Boeing 3. Al año siguiente, después de este desastre que tuvo con este aparato, no tuvieron suficiente y lo probaron con este, con el Samsung Moinot SM1A3, que también le iban a instalar, ojo, no era un cañón normal, era un cañón de campaña modificado de 37 milímetros. Algo parecido como va a ser la mayoría de los aviones que vais a ver aquí, pero bueno, algo parecido. John Patsy, el SPAT viene ahora, dentro de un momentito, el siguiente. Fijaros, este es el cañón modificado que se encabía en estos bicharracos vetustos de la Primera Guerra Mundial para disparar tanto al aire como al suelo. En este caso, las armas estaban destinadas a defenderse de los aviones de combate enemigos de forma exclusiva. Y del SM-1, de este que os he puesto, esto de aquí,
solo se iban a construir 155 armados con este cañón. Al año siguiente aparece un nuevo avión, aparece el SPAT-2, un caza de combate al que a alguien se le ocurrió armarlo de nuevo con este cañón de 37 milímetros, con tan solo, detalle interesante, 12 disparos. Solo tenía 12 disparos para acertar al enemigo, 12 veces. Los aviones de combate, que iban fuertemente armados, se distribuyeron por todo el cuerpo aéreo francés y un puñado de ellos abriría camino hacia los escuadrones estadounidenses y británicos en el frente occidental. Pero aunque se trató de un avión de un corte, ¿cómo decirlo?, más bien mediocre, voy a poneros aquí un poquito, hay que destacar la actuación de este as estadounidense de la Primera Guerra Mundial llamado Charles John Biddle, del 13 Escuadrón Aéreo, y que derribó 7 enemigos con este cañón de 37 milímetros. Ya sabéis que con 12 proyectiles no se podía hacer demasiado, pero si uno de ellos tocaba donde fuera de un aparato enemigo, lo hacía trizas. Y creedme cuando os digo que hubo más idea de armar esta clase de aviones. Fijaros aquí, ¿veis el motor? El cañón no dispara a través del buje de la hélice como sería después de la Primera Guerra Mundial, sino en un lateral. ¿Veis el cañón en el lado? Pues así es como iba montado en el avión. Interesante, ¿verdad? Repito, se trató de un avión bastante mediocre, pero que, como siempre, hay algunos pilotos pues, que le sacan ese jugo que ningún otro. Pasa también con los coches, pasa también con las motos. El que es bueno, y el que no, pues que siga hacia adelante. El que no, para cabo, como decían, ¿no? Hubieron otros ases también franceses que volaron con el SPAT, pero no fueron tan buenos, o al menos no recibieron resultados tan brillantes como el aviador norteamericano que os acabo de mencionar. Fijaros que va apareciendo el tiempo, va padeciendo, digamos, un montón de cambios, las armas van mejorando, ¿y qué es lo que ocurre? Que se termina la Primera Guerra Mundial y se continúa investigando, se continúa pues intentando montar armas lo más grandes posibles en los aparatos existentes. Y ya en 1939, el concepto de montar artillería, porque esto ya se puede considerar artillería, en aviones, empezó a rugir y a resurgir con mucha fuerza y además con resultados devastadores. Hay muchos. Yo he escogido algunos más que el autor primigenio del artículo. Y repito que vuestra tarea también es hacer una lista posterior y que tendré en cuenta a la hora de hacer un próximo vídeo, pues destacando estos que os hayan gustado de más. Yo os he puesto principalmente los que más me gustaban y los que había puesto este hombre. ¿Por qué está el Blackburn Perth? Por la sencilla razón de que se trata de un hidroavión. Un hidroavión que aquí podéis un poquito haceros una idea en el morro, que lleva un cañón de también 37 milímetros con 90 proyectiles destinados a atacar buques enemigos. 1,7 libras, pues ese es un poco el calibre, es este, el 37 milímetros. Si bien algunos tenían esperanzas en el Perth, ya veis, un poquito, se trata de un hidroavión corriente y moliente, pues si había algunos se tenían esperanza en que este hidroavión podría reventar absolutamente toda clase de objetivos que se le plantaran, pues al final solo se construyeron 4 y acabarían de retirarse en el servicio en el 38. Ojo, porque entró en servicio la Royal Navy en 1934 y 4 años después este avión armado con un cañón automático COW de 37 milímetros montado en la torreta de proa se iba a quitar de la circulación. Un poco loco esto de querer hundir buques con un cañón de 37 tan pequeño, pero bueno, esto solo se le ocurre a los British. Otro que seguramente no conocéis, el Bell IFM-1
Airacuda. No Airacobra, después vendrá la Airacobra. Airacuda. El Bell IFM-1 Airacuda fue un avión de caza pesado estadounidense desarrollado por la Bell Aircraft Corporation a mitad de los años 30 del siglo pasado. Fue el primer avión militar producido por la Bell. La Bell, que después sabéis que también hace helicópteros. Pues el primer avión que hizo la Bell fue este, que también es otra cosa por la que he querido ponerlo. Originalmente fue designado modelo 1. Obviamente, como era el primero, pues le designaron modelo 1. Como os podéis fijar, hay las torres de 37 milímetros que hay a cada lado del fuselaje, son también las mismas torres donde van los motores. Muy curioso este aparato, muy feo, por cierto, también, al menos a mí. Voló por primera vez el 1 de septiembre de 1937, estuvo marcado por unos llamativos avances en diseños que la Bell introdujo en este avión, pero tuvo muchísimos problemas que al final pues hicieron que fuera un bicharraco prácticamente inviable. El Airacuda fue la respuesta de Bell Aircraft a un avión destructor de bombarderos. Era su función atacar y destruir bombarderos con un par o tres de proyectiles, ya los tiraba a pique. Se produjo de forma limitada, pagando la Bell, y finalmente en el ejército norteamericano se hizo una escuadrilla totalmente operativa. Solo se construyeron el prototipo y 12 aparatos. Solo se hizo una serie de 12 aviones en tres versiones ligeramente diferentes. Montaba dos ametralladoras Browning 1919 de 7.62 en el frontal de las góndolas, dos M2 de 12.70 en los laterales con 600 disparos cada una, y dos cañones M4 de 37 milímetros, como podéis ver en esta imagen, con 110 disparos por arma. No era muy ágil, le faltaba muchísima potencia y al final, pues por desgracia, y esto es un añadido que he podido descubrir hace pocos minutos, y es que no se conserva ningún aparato de la Airacuda. Más feo que pegarle a un padre. Pero bueno, sigamos. Página en negro, el Airacuda, sin los cañones, y seguimos. Este supongo que todo el mundo lo conoce. Es otro de esos aviones legendarios que fue más peligroso para el piloto que para los enemigos. Un legendario interceptador propulsado por cohetes de la Alemania nazi, el ME-163 Comet. Solo tenía suficiente velocidad y combustible para realizar un par de pasadas contra las formaciones de bombardeos aliados. Hacía una trepada brutal. Todavía ostenta el récord cohete de trepada de un avión. No ha sido superado, supongo porque era una cosa tan peligrosa que nadie está tan loco como en esa época como para inventar algo como este huevo tan y tan peligroso de volar. Pero dicen algunos pilotos que también era muy, muy emocionante de hacerlo, sobre todo si llegabas al suelo y no te partías la espalda o el cestoff y el testoff que llevaba atrás, que eran dos componentes, pues no te consumían en vida, porque eran muy, muy, digamos que la carne humana se la comía entera. ¿Por qué os he puesto este avión? Pues porque montaba un par de cañones MK-108 de 30 milímetros, un cañón que no era además nada adecuado para meterlo en un avión de estas características, sobre todo porque tenía muy poco tiempo a la hora de poder disparar, verlos, situarlo en una pantalla que tenía ahí en el HUD y dispararle, pues tenía poca cadencia para en esos dos segundos que tenía el B-17 enfilado el poder disparar. No era un arma adecuada. Cabe señalar que el 108, el MK-108, que era un buen cañón, no era malo, tenía un traqueteo cuando se disparaba muy característico y que las propias tripulaciones de los B-17 acabarían apodando como a este cañón el martillo neumático. Un martillo neumático, valga la redundancia, que iría siendo el responsable de
centenares de derribos aéreos entre con otras muchas plataformas como el M109 o el Focke-Wulf 190, que también hubiera podido meter en esta lista, pero que no lo he hecho, no por tratarse de casa, sino porque prefería poner a este y otro que también os va a sonar muchísimo dentro de un momento. Os quiero hablar, después de poneros estas últimas dos referencias al M163, del que hubo varias variantes y del que fue una sorpresa, imaginaros en ese momento, muy desagradable, os quiero poner a este aparato que es un caso muy curioso. No sé si lo conocéis, se trata del American Bell P-39 Aira Cobra. Cambia respecto al otro que os he hablado. Un aparato que en sí me recuerda mucho al actual A10 Thunderbolt 2 con su GAU 8. Fue construido de forma literal alrededor de su enorme cañón de 37 milímetros que disparaba a través del buje de la hélice, un cañón antiaéreo del tipo T9 que montaba este aparato y que corría a lo largo del frontal del aparato. De hecho, la boca sobresalía, lo podéis ver en el buje de la hélice, pues sobresalía de allí. Para hacer espacio para este arma de 6 pies y medio de largo, el motor de la aeronave se colocaba prácticamente a la mitad del fuselaje, detrás de la cabina, una característica con un diseño realmente poco común y que causó muchísimos accidentes, porque era muy propenso a caer en una barrera plana si se hacían cosas que no se debían. Y si bien el ejército de Estados Unidos pues no fue demasiado apreciado, no fue precisamente por eso, por los accidentes, su potencia de fuego, que era realmente lo más salvaje, lo que más atraía de este avión, hizo que entrara en una liga de los campeones, en una liga, algunos hablan de secundaria, yo no lo creo en absoluto, que era precisamente el Frente del Este. Pero como no gustaba a los Estados Unidos, fue precisamente dado a los soviéticos. Lo transfirieron en grandes cantidades, estos P-39 a la URSS, gracias a esos acuerdos de préstamo y arriendo, en la que el avión encajó a la perfección, gracias precisamente a esa potencia de fuego, no tan solo de su cañón principal, sino de sus otras ametralladoras que lo hacían tener un poder de fuego difícilmente equiparable cuando empezó a luchar en los cielos de Europa. Fijaros que se mandaron muchísimos a Rusia, muchísimos. Y repito que fue un avión muy, muy apreciado. Algunos todavía están volando en la actualidad, también podemos encontrar bastantes en museos, pero realmente estoy seguro que para vosotros, cuando habla uno de un avión cañonero, cuando habla uno de algo realmente brutal y legendario, estamos hablando del Junker 87 Stuka en su versión G1, el Kanonenvogel. Un aparato que todos, yo creo que no hay nadie aquí que esté viendo hoy ni que tenga de ver en un futuro este vídeo que no lo conozca. Es un avión que no necesita presentación. Para muchos es un aparato, es un avión muy feo, con esas águilas así en forma de gaviota. Para otros es realmente una belleza de la ingeniería alemana de finales o principios de los 30. Y bueno, un avión que podría contaros. Como todos sabéis, durante los primeros 2 años de guerra, el Junker 86 de Stuka supuso una verdadera revolución en el mundo de la guerra, en no su versión artillada, que vendría más tarde, sino en su versión lanzabombas. Un bombardero que marcó las diferencias durante muchísimo tiempo, que fue un protagonista absoluto de la guerra relámpago y que acabaría imponiéndose de forma clara respecto a otros sistemas como una de las llaves de la victoria de las fulminantes batallas de la Blitzkrieg. Sin embargo, a la hora de enfrentarse a la Gran Bretaña de Winston Churchill, y más concretamente en la Batalla de Inglaterra, este lento bombardero en picado, o dive bomber en inglés, con alas de gaviota, pues demostró ser una presa muy fácil, muy fácil. Era muy lento y los Hurricane y los Spitfire de la RAF les hicieron
tremendas bajas, pero realmente tremendas. En 1943 ya os puedo decir que el Stuka era considerado del todo obsoleto como plataforma, pero tuvo una nueva oportunidad de vida después que los ingenieros lo equiparan con un par de pods armados con sendos cañones Borden Canone BK de 37 milímetros, uno en cada ala. ¿Por qué? Porque se buscaba una plataforma lo suficientemente lenta como para poder apuntar de forma efectiva con estos cañones y poder masacrar las columnas soviéticas de carros de combate. Y como ya sabéis, uno de los grandes protagonistas de esto que os estoy diciendo es un piloto extraordinario del cual ya os he hablado en este canal, que se llama Hans Ulrich Rudel. Un crack, un tío con mucha suerte, un señor que acabó sin una pierna, pero que de verdad que es uno de esos hombres, aunque fuera nacional socialista convencido y estuviera del todo equivocado en muchísimas cosas, hay que reconocer que este hombre fue uno de los ejemplos más bestiales de soldado, de camaradería, de no se queda nadie atrás, jugándose la vida una y otra vez por a favor de sus camaradas, de verdad. O sea, me importa un pito si este tío hubiera sido soviético, ruso, ucraniano, inglés, francés. Pero bueno, fue alemán y la leyenda de la Luftwaffe pervive junto a este hombre y otros muchos ases que parió precisamente esta legendaria Fuerza Aérea. Y bueno, el cañón Vogel solo necesitaba un par de disparos certeros sobre un carro de combate, un T-34, un KV, para inutilizarlo. Y fue realmente el terror de las tripulaciones de los carros de combate enemigos. La verdad es que no sé si a vosotros se os ocurre decir alguna cosa más. Yo creo que no hace falta. Cada pod, sí os puedo decir que pesaban 363 kilos. Imaginaros eso, lo que si encima tenemos ya un avión lento, lo que supone algo encima cargado debajo de las alas tan grande y que pesa tantísimo, como un par de bombas, pero encima sin esa, ¿cómo os diría?, esa gracia que le da a una bomba el ser mucho más penetradora del aire. Esto era realmente una cosa. Ponerse a volar con esto era de héroes. Os quiero hablar ahora de otro avión que a mí me gusta muchísimo. Una vez veamos los peines que se instalaban en los cañones, quiero hablar de este cañón, de este avión. Un avión relativamente poco conocido, ya os he hablado de él en el canal. No he encontrado una de las fotos para mí más alucinantes de la Segunda Guerra Mundial y que precisamente salió. Es que no sé, muchos de vosotros os pasó igual que a mí. Lo vi por primera vez en un fascículo magnífico de máquinas de guerra dedicado a los aviones contra carro de la Segunda Guerra Mundial y la verdad es que lo veía y lo he visto siempre muy feo, pero el Hurricane en esta versión del desierto y con este par de cañones de 40 milímetros, ojo, 40 milímetros, es realmente brutal. Una maravilla. La verdad es que como maqueta, si fuera maquetista y tuviera paciencia, es uno de los que haría seguro, seguro. De nuevo, fijaros, un caza ya superado para la época, como el Hurricane 2D, es la versión, y que se equipó con sendos cañones de 40 milímetros del tipo Pompoma. ¿Os acordáis de esos montajes que se hacían en la Royal Navy para defender pues a diferente clase de buques? Pues son dos cañones modificados de estos, más alargados, con un cañón más largo para que tenga más potencia el proyectil. Y no es otra cosa que un par de Vickers S de 40 milímetros, uno en cada ala, que daban un rendimiento notable y eran capaces de destruir cualquier carro alemán de la época, sobre todo los del desierto, todos. Y es que los mismos pilotos que volaron estos cielos calcinados de África del Norte acabarían apodándolo el Abrelatas, gracias a la facilidad que tenían estos cañones de reventar los Panzers del Afrika Korps de Erwin Rommel. Un modelo de Hurricane al que se le atribuyen oficialmente
140 Panzer destruidos en tan solo el año 1942, lo que no está nada, nada mal. Otro bonito dibujo que lo he querido poner en la portada porque realmente es que me encanta la silueta de este aparato. Me parece preciosa, la verdad. La versión, repito, de desierto. Preciosa. Una cosa alucinante. A ver si os busco la foto que os decía y os la pongo porque no la he podido encontrar. Bueno, los rusos, claro, a ellos no les mandaron esta versión con los Vickers S de 40 milímetros y se les ocurrió montar en sus Hurricane, que también les mandaron, claro, son los americanos y los británicos, que no eran tontos, les mandaban todo lo que no querían. Un poco como ahora está, me recuerda ciertas cosas de lo que está ocurriendo ahora, pero bueno, dejémoslo estar. En este caso se lo mandó a Stalin, se lo mandaron a Stalin, y Stalin con sus ingenieros lo que hicieron fue instalarle un par de cañones también de 40 milímetros, pero en este caso soviéticos. La verdad es que unos bicharracos que desde el aire, pues un poco pues lo mismo que podía hacer el Stuka de Rudel, pues lo podía hacer también pues este. Fijaros, una auténtica gozada el poder ver estas construcciones. ¿Qué deciros de otra leyenda? ¿Qué deciros de otra leyenda? Digo leyenda y está dentro de esta lista de aviones fuertemente armados porque llevaba 4 cañones de 30 milímetros. Es que con solo que apuntara detrás o por arriba picando a un F-17 y le dieran los 4 proyectiles, el F-17 lo partía en 2. Una de esas leyendas que tampoco no necesitan presentación, un bicharraco que ya de por sí pues venía armado con esos 4 cañones MK-108 que también montaba, los mismos que montaba el M-163, pero al que también se le ocurrió, aparte de hacerle como caza nocturna, también se le ocurriría pues montarle pues un cañón de 50 milímetros, bueno, una serie de cosas que, aunque solo se construirían unos pocos, los cañones BK-5 de 50 milímetros, sí que también se instalarían en alguna variante del caza pesado ME-410, otro de mis favoritos, también de 2 motores, pero no cohete como estos, no de reacción, perdón, sino motor normal y corriente de combustión. Otro de esos poco conocidos, otro de los que seguramente no conocéis demasiado, es este. El de Javier Mosquito lo conocéis todo, pero la versión Tseche, muy parecido como la mosca Tseche, pues lo mismo. Es que, ¿cómo? ¿A quién? Es que es increíble. A nadie más se le puede ocurrir que a los británicos el meterle a un avión de madera un cañón de 57 milímetros en medio de este. Un cañón contracarro modificado de este que veis aquí, pero que se medía ahí dentro, con un cargador que bueno, tenía que... Bueno, os lo cuento, ¿no? Cañón naval QF de 6 libras o 57 milímetros de tiro rápido. Un cañón que era conocido como Molins y que resultó letal para atacar a buques y submarinos enemigos cuyos proyectiles, apodado Moisés, eran lo suficientemente potentes como para penetrar los cascos, no tan solo de los buques, sino también de los submarinos, incluso si penetraban a los submarinos estando 1 metro por debajo ya de la superficie. ¿Qué quiere decir? Que a distancias de 1.400 metros eran capaces de abrirse paso, de penetrar el casco del submarino y llevarlo a pique. Un total de 5 U-boats caerían a manos de esta versión Tseche con ese cañón Molins y esas municiones apodados Moisés, que, ya os digo, acabaría con 5 submarinos, 3 alemanes, 2 italianos, y que fueron cazados infraganti por esos mosquitos en vuelo bajo, levantada final
4 segundos de fuego graneado y retirada final rápida. Los pilotos los apodaron Seche. Aquí veis el morro y el tamaño del proyectil. Aquí un ejemplo de un ataque a un buque. Imaginaros el Cristo que le ha armado aquí. Cómo se ven los proyectiles. Una verdadera bestialidad, un coladero. Y aquí atacando a un submarino que está hundiéndose cuando ya parece que ha sido ya cazado. Hubo más versiones. Eso lo ha puesto así. Esta foto queda un poco alargada, pero hubo más versiones de este propio Seche. Algunos le quitaron el cañón de 57 y le pusieron 4 ametralladoras del 50 justo debajo de las que ya tenía arriba. Imaginaros la potencia de fuego, aparte de las bombas que podía tener esto metiéndose detrás de un bombardero alemán. O sea, es que a un Heinkel 111 lo parte en dos, pero en horizontal. O sea, lo hace fosfatina. Esta es otra bestia. Este es otro aparato poco conocido. Es la versión G del B-25 Mitchell norteamericano que luchó en el Pacífico. Unos modelos G y H que montaban un cañón de un solo disparo, tenía que irse recargando, de 75 milímetros, más un conjunto completo de ametralladoras calibre 30 y calibre 50, que también iban orientadas hacia el frente, para apuntar, precisamente, para saber dónde iba a ir el proyectil de 75 milímetros, que es el que interesaba. Este cañón, para que os hagáis una idea, era exactamente el mismo, modificado, pero el mismo que montaban los carros de combate M4 Sherman. Y aunque originalmente fue destinado a usarse contra buques de superficie, pues esperaba que el avión demostrara ser un potente asesino de tanques. Pero claro, ¿qué pasa? Que en el frente del Pacífico, allí tanques habían más bien poquitos. Y por tanto, esa artillería a bordo de sus bombarderos artillados norteamericanos, se hizo de ella un uso distinto del que en un principio se quería hacer. Un cañón que, repito, se tenía que cargar a mano después de cada disparo, una tarea que realizaba el navegador del avión. Se hicieron un par de centenares de este tipo de aparato antes de terminarse la guerra en el Pacífico y la verdad es que es un aparato muy curioso, muy poco conocido y que, bueno, tuvo un papel bastante destacado en este conflicto y ya os digo que sufrió 50.000 variaciones antes de terminarse la contienda, ¿no? Un montón de ametralladoras, imaginaros, repito, la potencia de fuego que podía levantar esto al atacar una fuerza aérea con bombas, con estas 2 o 3 ametralladoras delanteras, con esas 4 de arriba, con esas 2 del montaje de un lado, con el otro montaje del otro lado y bajo las alas. O sea, estamos hablando de aviones que iban con 18 o 20 ametralladoras calibre 50 con un montón de cartuchos y que podían soltar un porrón de kilos en cuestión de 2 segundos de disparar y que además abría fuego el piloto. Sorprendentemente, no lo sabía y era el piloto quien abría fuego. Aquí tenéis, bueno, que no, se me salta una. Aquí tenéis la versión, digamos, atacando, que me quito, atacando un buques, aquí como parecen como saipanes, pues atacando a esta clase de buques, la verdad es que mucho problema no tendría para reventarlo. Y fijaros lo bien armados que iban estos bombarderos medios B-25 Mitchell. Es una auténtica locura. Y precioso, esta clase de dibujos me encantan. Ya habréis visto que voy poniendo unas cuantas reproducciones así. Aquí tenéis uno al vivo, no en plan arte, que también es guapo, pero también mola ver los reales aparcado aquí en un aeródromo en una isla del Pacífico. Y aquí, pues, de nuevo, atacando un buque de transporte en Guadalcanal, con esas pinturas de guerra en los frontales que eran realmente brutales. Pasamos al siguiente. Vamos a otro aparato alemán, uno de mis preferidos. El HS-129, el Panzerknacker, el reventador de carros de combate enemigos. Un bimotor que tuvo muchísimos problemas con sus motores.
El HS-129, Panzerknacker o Tankcracker también estaba equipado con un cañón de 75 milímetros, un enorme cañón. Fijaros la protuberancia para poder encaber el cargador, las municiones y todo lo que era el propio cañón. A diferencia del B-25G aliado, el HS montaba un cañón semiautomático. Semiautomático. El otro era manual y este tenía que ser semiautomático porque era mucho más pequeño que el B-25 y pesaba mucho menos. El enorme y potente arma que montaba estaba basada en el conocido cañón contracarro PAC-40 de 75 milímetros al que se le adaptó a este avión, incluyendo un cargador giratorio de 12 disparos. Cuando el arma abría fuego, los enormes casquillos se expulsaban por una rendija situada detrás del arma. Caían hacia el enemigo, a ver si alguien le partía la cabeza. Fue desplegado en cantidades muy limitadas, muy a pesar de que era capaz de dejar fuera de combate cualquier blindado enemigo conocido, aliado o no, sin demasiados problemas. Este modelo tuvo un as particular en la persona de un piloto llamado Rudolf Heinz Ruffer, que terminaría la contienda con un total de 80 carros destruidos, confirmados con su aparato. Otro de esos, una de estas cosas que son inexplicables, y cómo es posible que este hombre solo fuera el que se cargó tantos con este arma que otros no supieron jamás usarla. Una cosa realmente terrible. Un bonito aparato y muy blindado, aunque, repito, tuvieron muchos problemas con los motores, se incendiaban fácilmente, no sé si era por falta de potencia y que siempre lo tenían a tope o qué, pero tuvo bastantes problemas. Aquí veis otra imagen de esta enorme protuberancia que iría cambiando, se iría haciendo cada vez más aerodinámica, pero que no siempre los primeros pudieron conseguirlo. ¿Qué decir? ¿Qué decir del que viene ahora? ¿Qué se puede decir que no se haya dicho ya del IL-2 Sturmovik, del cual tiene Sturmovik hasta un juego increíble, alucinante, una pasada? Un soviético Sturmovik que es otra leyenda. Seguramente es el mejor avión contracarro de la Segunda Guerra Mundial de largo. No lo puso el autor del artículo principal, sorprendentemente. Yankee, supongo que fue también, ahí también está la historia. Un avión que cargaba con un elenco de armas realmente poco comparable, del cual siguen encontrándose restos que cayeron en lagos de Finlandia, lagos de la Unión Soviética. Se siguen encontrando aparatos porque es que realmente había muchísimos. Un avión que era difícil de derribar, tenía muy pocos puntos débiles, iba muy blindado, tenía un buen motor, iba armado, yo diría que de los que mejor armados iban. Se le metió de todo, calibre 7.62, de calibre 50, cañones de 37, cañones de 40, cohetes, bombas, un blindaje que lo hacía prácticamente invulnerable, incluso dicho por los propios ases alemanes, un avión legendario. Un avión que no tiene comparación. Pasamos al siguiente, al Junker 88, al que también se le iba a instalar un Bordenkanone BK 75 milímetros, no es este es uno más pequeño, pero que bueno, lo quería poner porque realmente me hacía gracia estas oberturas, este freno de boca tan curioso. El Junker 88 también, parece increíble que a alguien se le ocurriera el meterle un cañón de 75 milímetros en un avión tan poco maniobrable a baja cota. Es una cosa realmente tremendo. Pero pensad, que también se le hicieron pruebas para armarlo con un derivado aéreo del cañón que montaba el Tigre 1. Se pensó en meterle un cañón de 88 milímetros, ya que en su versión P5 contra buques enemigos
era algo que les ofrecía muchas garantías de éxito. Este, en el caso del 88, no era para usarlo contra carros, pero sí que a baja cota o a nivel del mar, muy cerca del nivel del mar, era un avión que no era precisamente muy, muy maniobrable. No sé vosotros qué pensáis, pero ya os digo que bueno, versiones de cañones le metieron al Junker 88, también lo que queráis. Pasamos a otro, al AC-47, Puff, el dragón mágico, o el Spooky, como le llaman, ¿no? Corrían esos años 80, también, de hacerme la colección Máquinas de Guerra, cuando cae en mis manos ese fascículo dedicado también a cañoneros, un fascículo que aparecía en muchos modelos de aviones que jamás había visto, y entre ellos estaba el Puff. Era otro que una conversión del C-47 Skytrain, o también conocida por la mayoría como South Dakota, de transporte, y que habían adaptado a una versión, o habían inventado un aparato fuertemente armado con tres ametralladoras minigun XM-134 de 7,62 milímetros que abrían fuego desde la ventana de carga, en muchas ocasiones, otras desde ventanas. Cargaba en la versión que más he visto hasta 24.000 balas, unas minigun que tenían una capacidad de disparo de 6.000 balas por minuto. También montaba bengalas de caída libre MK-24 para poder iluminar al enemigo, pero bueno, esto era un rociado al enemigo de balas realmente impresionante. El caso es que empezaron a volar de día y empezaron a caer como ratas, porque eso tampoco no se cuenta. Pero los cañoneros, ¿por qué al final todos vuelan de noche? Porque son ballenas muy grandes, muy lentas, que van volando círculos y que un cañón antiaéreo de 30, 40, 57 milímetros, como tenían los del Vietcong o los del ejército de Vietnam del Norte, del NVA, pues nada, hicieron caer a más de uno que haría entonces repensar un poquito las tácticas que se tenían que emplear. Y aquí veis un poquito el por qué se llamaba Puff el dragón mágico, sino porque cuando se ponía a disparar con esas balas trazadoras, ya sabéis, una trazadora, cuatro normales, pues hacía un montaje en el aire realmente espectacular. No me hubiera gustado estar abajo y sufrir los efectos de este dragón que voló en Vietnam con los Estados Unidos, pero también operó con Laos, operó con la propia Vietnam y también con Colombia a fin de combatir la guerrilla. Versiones también localmente modificadas volaron en Sudáfrica con cañones de 20 milímetros, ametralladoras minigun o simples 12-70 en sus laterales. Por cierto, hay que decirlo porque es así. Aquí podéis ver un poco la inclinación en la que disparaban estas minigun y cómo trabajaban los operadores de estas ahí dentro. Hay que decir que, digamos, no es el precursor del Spectre que tenéis detrás, del AC-130 Spectre, con ya eso ya es otra cosa completamente distinta, sino que lo que quería deciros es que El Salvador, tuvo también una versión que se hizo con ametralladoras del calibre 12, del 12-70, y uno de ellos sería derribado en 1989 por un misil soviético tierra-aire lanzado por la guerrilla SA-7. Quería apuntar solo esto un poco para también expresaros, deciros, aparte de los que cayeron en Vietnam, que creo que Spectre, quiero recordar que cayeron 3 o 4, pues, o 5, pero los Puff también sufrieron sus caídas. Otro de los que he querido poner, esta es una foto mía tomada en Hungría, es que si para mí el Stuka lo considero algo legendario, el MiG-15 se queda muy poquito por detrás. Se queda por detrás, pero muy poquito. Es otro de los aviones legendarios que la historia, pues por ser soviético, también creo que ha maltratado un poquito. Un avión que personalmente he visto, que he tocado en muchísimas veces, que he disfrutado, que me he subido a la cabina, que lo he podido contemplar unos segundos en silencio. Y he de decir que este avión pues dio
a los pilotos norteamericanos y también los que volaban con las Fuerzas de Naciones Unidas en Corea, pues una muy desagradable sorpresa cuando hizo su debut en combate el 1 de noviembre de 1950. Un avión que no era tan solo algo muy rápido y ágil, sino que encima iba extraordinariamente armado. Y digo extraordinariamente porque en estas fotos, repito, que son mías, pues os puedo decir, aquí podéis ver el enorme cañón Nudelman de 37 milímetros que, unido a dos más de 23 en este lateral derecho, le conferían una pegada sin parangón. Sin parangón. Era un avión que era especialista en derribar bombarderos. Bombarderos pesados, digamos de los aliados en Corea, que no eran enemigo para este aparato, que volaba a velocidades altísimas y que solo necesitaba un solo impacto de este cañón Nudelman de 37 milímetros para hacerlo caer. En ese caso, lo que estaban volando en Corea eran, si no recuerdo mal, los fortalezas, los B-29, y que eran capaces de, bueno, le partía un ala, o sea, era cuestión de tiempo de que cayera. Mejor, buena muestra de lo que digo, lo voy a decir. Ocurrió en 1951, una incursión de bombardeos, de bombarderos norteamericanos en Corea. Se enfrentan a unos 30 MiG-15 que aparecen de la nada y atacan la formación de tres docenas de B-29. ¿Sabéis cuánto cayeron? ¿Cuántos cayeron de estas tres docenas? Un 30%. En las dos primeras pasadas se habían cargado ya el 30% del total de lo que habían mandado, sin despeinarse. Eso fue suficiente para no tan solo hacer dar la vuelta a los que quedaban, sino que lo que hicieron fue dejar en tierra durante X tiempo a los bombarderos B-29 restantes, por la sencilla razón de lo que no querían era volverse a enfrentar a un enemigo que les hacía caer de tres en tres. Por eso he querido incluir al MiG-15, un avión muy bien armado, muy rápido, muy ágil y muy bonito, la verdad. Otro que tampoco no estaba en la lista y que para mí es una auténtica también leyenda es el A-10 Thunderbolt II, que no se puede contar. Yo es que creo que hay una línea y media que he escrito. ¿Qué decir de este extraordinario avión que no se haya dicho en este canal, en este foro? Un cañón excepcional, con una munición que lo parte en cinco trozos todo, un blindaje que le da cinco estrellas. No es un avión que no pueda caer. En Ucrania seguramente pues, iba a tener bastantes problemas de supervivencia, ya sabéis. Pero bueno, es un aparato impresionante que incluso los marines no han querido perderlo y de su presupuesto han pagado a la USAF para que lo siga manteniendo en el aire. Y para terminar, pues se me ha ocurrido el último avión, el avión más cañero después de ver este GAU-8 que va junto a este cargador de más de 1.300 disparos. ¿Adivináis cuál es el último? Venga, va, os doy 5 segundos. Es que no sé si el siguiente ya es el que... Sí, es el siguiente. Venga, va. ¿Nada? ¿Nada? ¿No se atreve nadie a decir cuál es el último? Venga, va, pues lo digo yo. AC-130 Spectre. Si en Vietnam tenemos todo un elenco de aviones cañoneros, aviones que de transporte se trasladaron a hacer precisamente un avión de apoyo al suelo, el más impresionante, con diferencia, es el A-130 Spectre, que fue, digamos, la culminación, de hecho todavía vuela, de este tipo de aviones artillados. Es y ha sido el cañonero por excelencia año tras año. Sí que es verdad, pues, que se han retirado muchísimos, que se les ha descargado de parte importante de su potencia de fuego. Eso sí, se le ha mejorado mucho la puntería, todos los sensores, se le ha mejorado muchísimo. O sea, conforme han ido pasando los años, no tiene nada que ver el AC-130 Spectre de Vietnam que el que está volando ahora. Pero repito que es un avión muy, muy vulnerable. Esto es impensable
en un escenario como el ucraniano. Impensable. Impensable. Es que no durarían ni una semana en combate. No, no, no. De ninguna manera. Pues fijaros, ¿eh? Capaz de desatar una tormenta sin igual. Una tormenta de fuego con su cañón de 105, con sus cañones de 40 milímetros, con sus minigun, que primero fueron de 7.62 y después fueron de 20. Es que, ¿qué se puede decir, no? ¿Cómo se puede alguien pensar el transformar un avión de carga como el AC-130 Hércules en un cañonero, armarlo con, os digo, primero armarlo con esos cañones Vulcan de 7.62, luego de 20 milímetros, los cañones Bofors de 40, ese obús M-102 de 105 milímetros, y que resulta el arma más grande montada en un avión de combate? Era y sigue siendo absolutamente tremendo, pero para escenarios de baja intensidad, sobre todo contra guerrilla. Repito que es inútil en un enfrentamiento como el de Ucrania, no serviría absolutamente para nada, a no ser que no hayan misiles en muchos, muchos, muchísimos kilómetros a la redonda. Y una C-130 que luchó, digamos, en guerras, entre comillas, de baja intensidad, como Granada, Panamá, Kuwait, Irak, Somalia, Kosovo y Afganistán. Y en la actualidad va armado de una forma distinta. Ha cambiado esos Vulcan, esos Bofors, ese obús, pues lo han cambiado. Ahora llevan un cañón rotativo de 30 milímetros, el ATK-23A, el M-102 sigue llevando ese enorme cañón de 105 milímetros, incorpora las alas misiles Hellfire, las bombas SBD, las Small Diameter Bomb o GBU-39, o bien las GBU-53B, que son las SBD-2, 4 por ala y un montaje BRU-61A. Un avión que realmente es bonito, con ganas, rechoncho, pero bonito, con ganas, muy caro, muy caro. No sé si la verdad es que es un avión que sirve para día de hoy, para lo que se está demostrando que está ocurriendo, pero bueno, todavía creo que le quedan X años de existencia al bicho este. Y la verdad es que espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido una currada de muchas, muchas, muchas horas, no tan solo hacer el PowerPoint, la portada, el escribirlo, el reescribirlo, esto no me gusta, este lo pongo, este lo quito. Hubiera podido poner alguno más, estoy segurísimo. Alguno no lo he puesto, por ejemplo, como este, o el Thunderbolt, precisamente porque no llevaba cañones, llevaba ametralladoras. Pero bueno, he querido poner hoy un elenco así guapo, guapo, de leyendas. Quizás también hubiera podido poner, como el que tengo la camiseta, el Typhoon, que llevaba pues 4 cañones de 20 milímetros. Pero bueno, tampoco no me acababa de gustar, era inglés y tampoco no me parece un avión tan relevante ni tan bonito como algunos otros que hoy me he permitido el poder subiros. Y sí, me han faltado los japoneses, lo pensé. De hecho, ya sabéis que el Zero montaba cañones de 20 milímetros, uno en cada ala. Era, en ese momento, lo mejor que había. Y la verdad es que me gustaría hacer a corto plazo algo hablando de algún as japonés o de algún avión que se habla poco y que normalmente, pues, bueno, pues yo qué sé, como voy a salto de mata, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que es la verdad, voy a salto de mata. Estoy preparando algo, me aparece otra cosa y digo, ¡hullo, qué guapo, esto les va a encantar! Porque siempre voy pensando en esa tercera persona de decir, uy, si me gusta a mí, estoy seguro que les va a gustar a ellos. Digo, ah, venga, voy a ponerme a currarlo. Pues fijaros que hoy he acabado de escribirlo mientras los niños estaban en la playa. Pues yo estaba en un chiringuito escribiendo un poquito pues, lo que hoy habéis visto, lo que habéis podido observar. Y que bueno, espero que os haya gustado como siempre, que os haya entretenido. Y no sé, mañana os digo o os aviso de qué va la historia, porque tengo diferentes temas para hacer, pero no sé qué voy a hacer, la verdad. Estoy totalmente con ganas de que aparezca algo que diga, esto me encanta. Pues eso. Nada, si se os ocurre alguna cosa me lo decís. Gracias a todos por haber estado aquí conmigo. Madre mía, 56 minutos le he dicho yo aquí a mi Silvia, que estaría 30 minutos. Bueno. Silvita, ahora bajo a cenar. Hasta luego todos.
Chao, chao. Gracias.